Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal. En este video les voy a mostrar mi compra semanal económica bien básica y también algunas ideas de menús o lo que yo cociné con esta compra durante toda la semana. Comencemos. Bueno, estuve comprando unas carnes para esta semana. Este es pulpa de cerdo y costó 61.88. Son 600 kilogramos casi. También compré chuleta ahumada de pavo y fueron 37.44 y son 6 piezas de chuleta de pavo ahumado. Y compré estas hamburguesas de pollo. Son 3 y costaron 21.42. Carne molida de res a 53.54. Y este es milanesa de res a 51.87. Son 295 gramos, pero para completar, compré esta otra de 280 a 50.96. Con estas dos para que alcance, ¿no? Y esto es lo que compré de carne. Vamos a ver qué hacemos con esto. Y miren, un paquete de salchichas. Jamón de pavo Virginia Food. Crema Lala fresca. Este yogur Disfruta de Yoplait y este litro de yogur natural Lala. También compré esta sardina que Estrella y a mi esposo les encanta la sardina a ellos, pero para mí compré de estos atún tuni y este también es ensalada de atún. Le voy a dejar el precio de este atún y el precio de la latita de ensaladas con atún. Una latita de champiñones en rebanadas. Ya he estado buscando y no he encontrado naturales, así que compré la lata. Y vinagre de manzana, que ya me hacía falta. Unos macarrones de pluma compré. Granola para el yogur y con las frutas. También compré una tapa de huevo, me parece que estaban a 53 la tapa de huevo de 30. Y compré estos paquetes de papel de baño, estos gruesos de 400 hojas, me lo encontré de esta marca. Y el jabón para la ropa de este Viva. Ya me queda poquito prácticamente y me encontré estas sandalias. Esto ya no es de la compra de comida, pero miren, de la despensa ya no es. Costó $29.90 y ya necesitaba unas así para bañarme. Así es que compré estas chanclas o estas sandalias de más. Hay algunas cosas básicas que no compré como el frijol, el arroz, la avena, el aceite, porque ya tengo, me llegó una pequeña despensa de la escuela, también venía avena, venía una de atún y una sopita de estrellita, me parece, de letras, y así cositas, ¿no? Entonces, por eso ya no compré eso, y las leches, el pan todavía tengo, la leche es esta la que nos gusta, o la selecta, y no tenían, Echedrago y no tenía, entonces estas las compré en Waldo's aparte, pero ya lo que es las frutas, para los desayunos, para las meriendas y lo que son verduras y todo eso, pues estaré comprándolas en el tianguis o en la frutería. Ahí es donde compramos lo demás. Bueno, esta compra salió como en 700 y algo. Mi esposo lo pagó, él tiene el ticket, pero aquí le voy a dejar el total y vamos a ver qué puedo cocinar durante la semana con esta compra y los complementos que tengo, como les digo. Y bueno, comencemos con las recetas. Lo primero que preparé fue calabacitas con carne de cerdo y para esto trocé más pequeños los trozos de carne de cerdo y bueno,
ya saben, previamente lavaditos y escurridos. Los vacié en el sartén, previamente caliente con un poquito de aceite. Le puse una cucharadita de sal, pimienta y comino molido. Y pues ya los sazonas a tu gusto. Yo también aquí le agregué después paprika. Aquí le puse un poquito de orégano. Y bueno, mezclé todo. Y va soltando ese sabor riquísimo. Bueno, ese olor más bien. Y lo tapamos para que se cueza en su jugo. Por otro lado, voy a trozar dos calabazas. Puedes trozar de dos a tres calabazas dependiendo las que gustes. Yo tenía dos nada más. Aquí estoy añadiendo la paprika que les comenté a la carne de cerdo. Y estoy mezclando y como ven, se cuecen en su juguito así tapados. Ahora estoy licuando el tomate, cebolla y ajo. Y aquí estoy agregando ya, cuando está la carne ya cocida, le agrego lo que son las calabacitas. Que esas se cuecen súper rápido porque son muy suavecitas. Ahora le voy a agregar un poquito de cebolla. Mezclo bien. Y ya le estoy agregando aquí el recaudo del tomate. Mezclo y espero a que hierva y esto queda delicioso. Como ven, es súper rápido y fácil. Lo acompañamos con un arroz a la jardinera y nos encanta este platillo. Está delicioso y muy fácil. Pero de verdad pruébelo, les va a gustar bastante. La siguiente recetita son papas a la crema y también unas sardinas. Bueno, aquí estoy previamente poniendo a calentar el aceite en el sartén. Le estoy agregando un poquito de pimiento verde y ajo picadito a mi sartén. Lo mezclo bien y cuando ya esté suavizado le agrego cebollita. También mezclo bien para que todos los sabores se concentren. Y ahora ya tengo aquí las sardinas que previamente le quité las espinitas. Ya ven que compré una latita de sardinas. Bueno, a mi esposo y a Estrella les encanta la sardina. Y al último le agrego el tomatito que trae ahí, el caldito que trae la sardina. También vamos a añadirle un tomate en trocitos. Y vamos a mezclar todo. Esto no le tienes que agregar nada de sal. Solo mezclas, tapas y listo, ya quedó así bien rápido. Ahora en este sartén estoy calentando un poquito de mantequilla. Le voy a agregar elote y de este chile poblano en rajas. Y ahora le voy a agregar los champiñones, esta latita porque ahí no tenían champiñones naturales crudos. Y estoy sazonando con pimienta y también cominos. Ahora voy a agregar papas cortadas en rodajas previamente cocidas. Y esto es exquisito, exquisito, nos encanta de verdad. Voy a mezclar. Bueno, aquí le agregué un poquito de sal también. Voy a mezclar queso crema Filadelfia, Lala y queso amarillo. Y le voy a poner también un poquito de leche. Y aquí está la mezcla ya. Esto queda delicioso. De verdad que me quedó riquísimo. Aquí también, si quieres hacerlo como platillo fuerte, le puedes agregar trocitos de pollo desmenuzado o en fajita. Ya lo he hecho y sabe riquísimo. Pero miren, este en especial. Me encantó cómo quedó. El sabor está delicioso. Listo, tapamos hasta que hierva y ya quedó esta guarnición. Lo acompañamos también con su respectivo arroz. Es un arroz integral, la jardinera. Y aquí me serví un poquito de sardinas. Bueno, pero la sardina te rinde de dos porciones a tres máxima. Pero como Jaciel no come, le puse de este. La siguiente receta son
Unas chuletas de pavo en salsa de mango. Aquí tengo ya las chuletas que previamente también las enjuagué. Esto no sale en cámara porque si no queda el video larguísimo. Ya las sazoné con pimienta y comino y estoy poniendo mantequilla en mi sartén. Y bueno, aquí ya coloco las chuletas de pavo. Son chuletas de pavo. Y cuando queden ya doraditas de un lado, las voy volteando. Mientras tanto, voy a licuar mango, dos grandes, también chile chipotles y un poquito de orégano. El orégano es opcional. Puedes usar los chiles chipotles enteros, pero yo aquí los tengo ya licuados y los voy a pasar a mi procesador con medio vasito de agua para que no quede muy espeso. Y ahora sí se va a la lumbre. Ahora voy a voltear las otras chuletas y voy a esperar a que mi salsa de mango empiece a soltar el primer hervor. Mezclo bien hasta que quede espesita. De verdad que queda deliciosa. Si la quieres más picosita, le puedes agregar más chile chipotle. Ahora sí las voy a bañar con esta salsa, las chuletas, y quedan exquisitas. Muy, muy ricas. Nos encantó. La acompañamos aquí con macarrones y una ensalada. Muy recomendable esta salsita, si les gusta el picor. Ahora la siguiente receta son unas albóndigas rellenas de queso. Para esto vamos a ocupar carne molida. Y es opcional si quieres ponerle un huevo, pan Bimbo molido. Como no tenía, le voy a poner harina, sal, condimentar con pimienta, comino y paprika. Y voy a rellenar con queso manchego. Y primero vamos a sazonar la carne con pimienta, comino, orégano y un poquito de sal. Y aquí le estoy poniendo la paprika también. Mezclo todo. Y ahí le voy añadiendo, conforme voy dándole vuelta aquí a la carne, un poquito más de sal y los demás ingredientes para que quede bien sazonada toda la carne. Y bueno, como no tenía pan Bimbo molido, le estoy poniendo un poquito de harina, pero esta es de avena. Y ahora le estoy añadiendo el huevo. Y sigo mezclando hasta que quede una consistencia homogénea y fácil de manejar. Si la sientes muy aguada, le puedes poner un poquito de harina y así. Aquí le agregué un poquito. Esto, si lo haces con pan Bimbo molido o pan molido más bien, te queda más crocante. Aquí ya estoy formando las albóndigas y le estoy añadiendo adentro el queso, como ven, miren, y ya la hago aquí en mi mano. Le pongo aquí el queso adentro y ya la cierro. Y así hasta formar todas las bolas de albóndigas. La pongo al horno a 200 grados por 40 minutos y ya quedan listas. Bueno, en otro recipiente agregué las demás albóndigas porque no me cupieron en este refractario. Hice otras más aparte de estas. Y ahí se ve el rellenito. O sea, quedan bien, bien ricas, así rellenas. De carne fueron creo que 700 gramos. Y voy a aprovechar la salsita de mango que me quedó del día anterior para bañarlas. Por lo regular las baño de salsa de chipotle o salsa roja de tomate. Pero voy a aprovechar esta salsita de mango que de verdad nos encantó con chipotle. Acompaño con macarrones y lechuga. Así se ven, miren cómo las abre, se queda aquí el rellenito de queso, muy ricas. La siguiente recetita son rollitos de carne rellenos y para esto voy a ocupar las milanesas de res, que yo pensaba que eran de cerdo, no son de res, por eso me gustaron bastante. Voy a ocupar también jamón de pavo, de pechuga de pavo. Este es queso crema, no, perdón, es queso Lala, queso manchego. Queso amarillo y vamos a sazonar, pues ya saben, con sal, pimienta y comino.
Y por aquí tengo también una pasta de macarrones. La carne ya previamente lavada y escurrida, vamos a sazonarla con pues, sal, pimienta, comino. Le puedes poner ajo en polvo y yo le estoy poniendo también paprika a cada uno de los filetes o de las milanesas más bien. De verdad que es bueno con carne de res. La he hecho con pollo también. Quedan muy ricas. También le puedes agregar al relleno espinacas. Y en esta ocasión pues no conseguí espinacas. Pero como quieran quedan deliciosas. Deliciosos estos rollitos. Ahora sí a rellenarlas. Corté el jamón en mitades y también el queso. Y lo estoy poniendo aquí una rebanadita o media rebanada de jamón, queso manchego y queso amarillo y las estoy aquí enrollando, cuidando que las orillitas queden así, miren, bien selladitas para que no se nos salga el quesito. Y aquí ya tengo mis rollitos. Acá previamente en el sartén ya caliente, mientras yo hacía los rollitos ya se calentó. Voy a irlos añadiendo aquí. Como ven, uso una sartén así grandecita para aprovechar bien. Y la intención es no taparlo, no tapar el sartén porque así la carne se sella más y se dora. Mi intención era sellar la carne y meterlas al horno por un ratito más para que quedaran cocidas por dentro y luego ya bañarlas de una salsa en un refractario. Pero ¿qué creen? Que les di la vuelta y como la carne es muy suave y muy delgadita, pues rápido se coció por ambos lados. Aparte que quedó jugosita, se quedó así doradita por fuera, pero está jugosita. Me encantó de verdad que yo me quedé sorprendida porque la consistencia y el sabor están riquísimos. Quedó al final esta cremita de lo que no sé, se le salió al queso, no sé, pero soltó este juguito. Los bañé con este mismo juguito y miren, no quedaron para nada resecos, quedaron bien jugositos estos rollitos. De verdad que nos quedó súper rico, súper rico. Aquí le estoy bañando con un poquito de salsita, pero acá tengo también salsa chipotle, que me encanta. Y bueno, aquí con macarrones, que también hice. Miren, quedaron suavecitos, bien ricos los rollitos, amigos. Y bueno, estas son las recetitas que hice yo con esta compra súper económica de 700 pesos. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal, al canal de vlogs, y a los que me siguen en las redes sociales, ya saben que ya me encuentran todos los días. Aquí los espero en un nuevo video. Los quiero mucho. Muchas bendiciones.